¡Ayuda, central! ¡Ayuda! ¡Algo me viene siguiendo! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Es una mujer que brinca de un lado a otro de la carretera! ¡Ayúdenme, por favor! Se apareció después de comenzar a bajar la sierra, pero hay algo muy extraño en todo esto. Se hizo presente después de que algo comenzara a gritar desde el contenedor. Es un niño pidiendo ayuda. Es como si esa cosa que brinca en plena oscuridad quisiera lo que tengo en la caja. Central, ¿qué pusieron en la caja? ¡Ayuda! ¿Listos para esto? Las almas de la carretera. Mi abuelo era trailero. Mi papá también trabajó llevando o trayendo variados productos en un tráiler. Yo, en cuanto pude sacar mi licencia, me subí a uno de esos vehículos y comencé una vida sobre el asfalto. Desde muy chavo, he tenido suerte para que me contraten, así que he andado por todo México. La mercancía que me dan es variada, desde costales con semillas hasta materiales de construcción. Tuve innumerables patrones, unos amables, otros a los que me gustaría pasarles todas las llantas por encima. Ya llevo muchos años en esto, de modo que conozco bien el jale, sus beneficios o las desventajas que implica. Y claro, también tengo un par de historias de terror completamente perturbadoras. Entre ellas la siguiente, ocurrida en mi plena juventud. Los traileros tenemos una regla que tratamos de cumplir al 100%. En la carretera no nos detenemos para nada. Hay casos terribles donde un comando espera al viajero para robarle el camión o la carga. Sé de compañeros que fueron alcanzados por un proyectil o secuestrados. Pero mientras no lleguemos a situaciones tan graves, orillarse es un pecado. Si alguien hace parada, nos seguimos de largo. En caso de que avienten una piedra en el parabrisas, nos calmamos y pisamos el acelerador. Si un carro o camioneta nos empieza a presionar para salirnos de la vía, le recordamos a su jefa y subimos la velocidad. Si aparece un malandro a media autopista, el freno se mantiene inmóvil. Si el fulano no se quita, ¿qué más les puedo decir? No hay justificación suficiente para detenernos a lo largo de una carretera solitaria, ya que eso pone en riesgo a la mercancía, al vehículo y a nosotros como conductores. Para apoyar lo anterior, les compartiré una frase de mi primer empleador. Ponte listo, más vale rata atropellada que un funeral en tu casa. De modo personal, cumplí con aquellas normas al pie de la letra, excepto en una ocasión misma, sobre la que hasta hoy no me explico qué pasó. Iba de vuelta a casa, dejé una carga de maderas finas en un estado aledaño, y el viaje de regreso me tomaría unas 6 horas. Más bien, podría haber hecho el trayecto al amanecer. Al siguiente día era el cumpleaños de mi esposa y decidí moverme para darle una sorpresa.
A eso de las 2 de la madrugada, iba manejando en medio de una autopista bordeada por lomas y despeñaderos. Puse algo de música ligera para ir cantando y evitar un poco el sueño. En eso, vi que en la orilla de la carretera levantaba la mano un hombre y detrás de él se hallaba una mujer y 3 niños que saltaban con desesperación. La señal era una petición para que me detuviera y contra todo pronóstico, orillé el tráiler y les pregunté para dónde iban. Su destino quedaba de paso en mi camino. Les abrí la puerta y los dejé subir. Los niños se acomodaron en los asientos traseros de la cabina y el matrimonio se acurrucó en el área del copiloto. No entiendo por qué hice eso. ¿Por qué no contemplé que podría ser una treta para emboscarme o me hallaba en peligro? Solo recuerdo que la portezuela no cerraba y entonces bajé para asegurarla yo mismo. Luego regresé al volante y reanudamos el camino. No les pregunté nada a los viajeros, pero el hombre me dijo que iban a ver a sus familiares, que hacía mucho tiempo que no se trasladaban de la ciudad al lejano pueblo donde vivían, y que estaban emocionados ante la perspectiva de reunirse con su gente. En todo momento, yo permanecí concentrado en la carretera, solo asentía para decirle al hombre que lo estaba oyendo, puesto que iba atento al camino y a la charla. No me di cuenta del instante en el que empezó a hacer mucho frío, sino hasta que un escalofrío me recorrió la espalda. Sacudí la cabeza, exhalé con fuerza y vi mi aliento flotando durante unos segundos. Les consulté a mis acompañantes si no tenían frío, y desde atrás los niños respondieron que ellos siempre lo sentían. Su padre los regañó con sutileza por meterse en la plática de los adultos y les ordenó dormir. Enseguida me dijo que no, que él se encontraba bien y me pidió que no me preocupara por eso, sino que le pusiera atención a la carretera. Y así lo hice. Aunque me amonesté en el interior por no llevar mantas extras entre los cachivaches que usaba durante los viajes largos, no esperaba tener ningún problema esa noche. Pero kilómetros adelante, noté que una camioneta ubicada al margen de la autopista encendió cuando pasé y fue controlando su velocidad al mismo ritmo que mi tráiler. Mi cabeza dedujo de inmediato lo que estaba pasando. Eran asaltantes. Un miedo inenarrable comenzó a crecer en mi estómago, agudizado por el hecho de que llevaba conmigo a una familia completa. A lo mejor el señor percibió mi angustia, pues extendió su mano y la puso sobre el volante. Lo volteé a ver y me encontré con un jubiloso rostro en el que destacaba una sonrisa confiada. Presiona un poco el acelerador y no lo sueltes. No importa lo que hagan o lo que escuches, me dijo usando un tono paternal. Al principio me quedé paralizado. Tenía miedo por mí y por mis polizontes, pero enseguida me invadió una inmensa determinación y decidí dar pelea. No deseaba entregar el camión que tanto trabajo me costó conseguir. Tampoco permitiría que dañaran a los niños o a sus padres. Y ciertamente, no quería terminar frío en un barranco. Pisé el acelerador tal como me indicó el señor y fui controlando mi velocidad para no darle dominio a los que me perseguían. De forma instantánea, esos criminales supieron lo que hacía y empezaron a acosarme con agresivas maniobras destinadas a impactar su vehículo contra el mío. Sin embargo, pensé que si me chocaban por atrás o por el costado, también podrían desestabilizarse, así que se trataba de fintas con el propósito de asustarme. Debía resistir por al menos 3 kilómetros, ya que hasta ahí terminaba la sierra, los peñascos y las curvas peligrosas.
Apenas los asaltantes comprendieron que el despojo no sería fácil, sacaron por las ventanillas un par de armas y las detonaron hacia la caja vacía de mi tráiler. Percibí la vibración de los impactos y no pude evitar un estremecimiento. Dejé escapar un profundo suspiro, motivo por el cual vi mi aliento y confirmé que hacía mucho frío en ese lugar. Durante unos instantes, la mente se me nubló e imaginé que los ladrones pronto hallarían la manera de pararme. Sin embargo, la señora, ahora despierta, me dijo que me calmara. Su voz plagada de bondad ahuyentó las dudas. Pisé el acelerador y continué avanzando. Justo antes de una curva, el señor me recomendó que bajara la velocidad y seguí las instrucciones. Fue un milagro. Pero justo adelante venían varias patrullas y en cuanto los bandidos detectaron las luces de sus sirenas, frenaron de golpe para darse la vuelta a toda prisa. Tuve que detenerme por unos minutos, ya que me entró un vértigo terrible y comencé a ver que el mundo giraba con violencia. El matrimonio me dedicó cuantiosas palabras de halago para reconfortarme y esperó con paciencia a que me sintiera mejor antes de arrancar. Por varios minutos estuve mirando el volante sin decidirme a continuar. Nunca experimenté algo similar. Un abordaje con tanta agresividad por parte de los maleantes que para empezar no sabían que llevaba la caja vacía. Pensé en mi familia, en lo que sentirían si yo no volvía a casa y derramé algunas lágrimas al imaginar a mi mamá sufriendo ante esa acción. La señora que iba a mi lado se me quedó mirando de forma extraña. Luego sonrió y comentó: "Eres un buen muchacho. Tus padres deben de estar orgullosos de ti. Sigue portándote bien y escucha. Trata de viajar de día. Es más seguro. Además, si alguien te ofrece negocios deshonestos, ese no es tu amigo. Mejor que se vayan lejos." Si bien me quedé sorprendido por la intensa recomendación, asentí y le di las gracias. Casi me pareció que la mujer habló con el mismo tono de amor que usaba mi mamá antes de que agarrara camino, pues solía decir: "Cuídate, hijo mío, que Dios te bendiga, no te acerques a la gente mala." Me tomé un tiempo para respirar y reanudé la marcha. El viaje prosiguió tranquilo. De repente charlaba con el señor, pero la mayor parte del tiempo mis pasajeros se mantuvieron en silencio, mirando al frente con aire melancólico. Cada tanto echaba un vistazo por el retrovisor y contemplaba a los niños abrazados, durmiendo con suma tranquilidad. No se enteraron de nada. Tiempo después dieron las 4 de la mañana, así que en aproximadamente una hora estaríamos llegando al sitio donde la familia debía bajar. Al momento de calcular el tiempo que restaba para despedirnos, volteé a ver al hombre y noté que él me miraba. Estaba sonriendo con satisfacción, como si se sintiera dichoso por haberme custodiado durante esa espantosa noche. Minutos después, arribamos a una parada y ahí descendieron mis nuevos amigos. Me dieron las gracias y me desearon buen camino. Unos metros adelante, se hallaba una gasolinera con tienda siempre abierta, de modo que me estacioné y bajé a comprar un café. Una vez dentro, consideré adecuado invitarles una bebida caliente a las personas que me respaldaron en el conato de asalto. Di media vuelta y salí. Sin embargo, una vez en el exterior, vi la parada vacía. Escudriñé hacia todos lados, mas no pude encontrar a la familia. En un lapso de 3 minutos, no pasó ningún vehículo, pues todavía era muy temprano. Tampoco vi veredas que hubieran podido tomar los señores y sus hijos para dirigirse a los pueblos de más abajo. Por lo tanto, la situación me resultó demasiado rara. Regresé a la tienda, preparé un café bien cargado, agarré unas galletas de mantequilla y me dirigí a la única caja del negocio.
Una vez frente a la dependienta, se me ocurrió preguntarle si no vio a dónde se fue la familia que bajó de mi tráiler, y ella frunció el ceño. Luego contestó: "Estaba mirando hacia allá, pero no vi que bajara nadie". La respuesta me dejó atónito, y creo que mi cara adoptó una tremenda mueca de preocupación, pues me ofreció revisar las cámaras del circuito cerrado. Dado que no tenía otros clientes, le dije que sí, y vi con mis propios ojos cómo me detenía ante la banca de concreto. Pero nadie descendía, porque en la cabina solo iba yo. Intenté controlar mi nerviosismo y le seguí la corriente a la chica con las bromas que me hizo al respecto. Más tarde le agradecí su amabilidad y volví al camión. Al acomodarme en el asiento, el aliento se me cortó. No podía pensar el hecho de que viajé con una familia de fantasmas y que su compañía fue la diferencia entre salvar la vida, irme a un peñasco o recibir una bala entre las cejas en caso de que los perseguidores me hubieran detenido. Hasta el día de hoy recuerdo al matrimonio y las recomendaciones que me dieron durante y después del agresivo intento de asalto. En aquel entonces la experiencia me dio miedo, pero con el paso del tiempo empecé a verlos como unos guardianes que me protegieron cuando más lo necesité. De vez en cuando les prendo una veladora y, si se lo preguntan, varias veces quise descubrir quiénes eran. Por desgracia, hasta ahora no he logrado saberlo. Compañía inesperada. La vida de un trailero es emocionante y también bastante complicada. A veces nos va bien, la paga suele ser buena y los viajes a menudo resultan satisfactorios. Como en todas las profesiones u oficios, existen anécdotas que podrían resultar increíbles. Historias de terror de traileros que podrían perturbarte unas cuantas noches y que son reales. Empezaré diciendo que me metí a trabajar en esto porque nací en Ciudad Juárez, punto fronterizo de México, en el que van y vienen las mercancías. Empecé a trabajar para un colectivo de transportes cuando tenía 21 años, y desde ahí no he parado hasta el día de hoy, aunque debo aclarar que me he movido varias veces de residencia y ahora tengo mi domicilio en Pachuca, Hidalgo. En la actualidad, cuento con 54 primaveras y podría contarles muchas cosas, desde la vez que me asaltaron y me dejaron al borde de la muerte, hasta cosas rarísimas que he visto, como unas extrañas luces blancas en el cielo, moviéndose de manera secuencial y organizada, o varias mujeres vestidas de blanco con largo cabello negro, a las cuales crucé sin siquiera voltear a ver. Transitando por las carreteras más solitarias de nuestra hermosa república. Así pues, tengo muchísimos relatos que he reunido a lo largo de 30 años rodando sobre mi tráiler, pero la que más me ha impactado es la que me ocurrió entre Hidalgo y San Luis Potosí. En esa ocasión, recibí el encargo de llevar una mudanza desde Pachuca hasta Tamazunchale, traslado que me llevaría unas 6 horas. Decidí hacer el viaje por la noche, a fin de llegar por la mañana a mi destino, descansar un poco, pasear por el lugar, dormir al caer la noche y regresar hasta el día siguiente. Cumplí mis planes al pie de la letra y, llegado el momento, subí a mi tráiler para salir a la carretera estatal y regresar por donde llegué. Mi vehículo avanzó sin problema por un par de horas, pero cerca de Chapulhuacán se me apagó el motor. Con el impulso que llevaba, me dirigí hacia la orilla de la vía y me estacioné en una cuneta, desde la cual sería visible para cualquier otro conductor que se acercara desde arriba o desde abajo. Giré la llave de inmediato, pero un rugido flojo me avisó que algo andaba mal.
Repetí la maniobra una y otra vez sin éxito. De inmediato, bajé del tráiler y destapé el motor para intentar solucionar el problema. Por desgracia, no fui capaz de encontrar el desperfecto. Todo se veía en orden. El metal no estaba más caliente de lo normal. El tanque de combustible se encontraba casi lleno, al igual que el contenedor de anticongelante. A simple vista, ningún componente lucía roto o desconectado. Incluso la batería se apreciaba en un estado envidiable, pues la cambié meses antes. En ese instante, supe que no tenía de otra más que llamar a una grúa o buscar a un mecánico cercano. Tras mucho pensarlo, terminé optando por la segunda opción. Salí de la cabina, cerré las puertas con llave y traté de orientarme. Ya conocía la zona, por lo tanto, sabía que debía caminar unos 30 minutos para llegar al centro de la localidad y ahí buscaría un técnico que me permitiera entender lo que estaba sucediendo. Ese servicio me saldría en unos 300 pesos y me brindaba la posibilidad de solventar el inconveniente por unos cuantos billetes extras. La grúa me cobraría un par de miles solo por arrastrarme hasta Chapulhuacán y luego vendría el cobro oficial del mecánico. Total, le pedí a Dios que cuidara de mi bebé y eché a andar con dirección al pueblo. A medio camino, saqué mi celular y le llamé a uno de mis amigos. Él me recomendó conservar la calma para que las cosas salieran bien y consideró que solo se trataba de algún berrinche de mi tráiler. Recuerdo que bromeó diciendo: "Cuando regreses con el mecánico, va a encender como si nada". Luego de caminar unos 10 minutos, pude ver que la localidad se hallaba poco más abajo. Todavía tendría que caminar por lo menos 20 minutos, pero observé innumerables veredas y deduje que si seguía algunas de ellas, podría recortar camino. Así lo hice. Me interné entre los árboles y comencé a descender por un empinado cerro. No habían pasado ni 5 minutos cuando me encontré con un niño. Estaba acunclillado ante una frondosa mata de plátano y miraba el racimo que en ella crecía como si se tratara del tesoro más hermoso jamás visto. Tuve la intención de pasar como si nada y concentrarme en mis asuntos, pero algo en el chiquillo me llamó la atención. Se veía pálido, casi enfermo, y un pinchazo de misericordia se extendió por mi corazón. Lo saludé y le pregunté que si quería que le cortara un plátano. El chaval respondió que sí. Sin perder el tiempo me estiré y arranqué uno de los frutos. Elegí el más grande y maduro que logré ubicar. Después se lo tendí y él lo agarró con unas ansias inmensas. Nunca conocí a un niño con tanta hambre. Así que le propuse ir conmigo al pueblo para comprarle algo de comida verdadera. Conforme bajaba la vereda, le hice una que otra pregunta al jovencito. Él me respondía con gran timidez, mediante frases escuetas y monosílabos. Descubrí que sus padres eran gente muy pobre y que a menudo carecían hasta de una tortilla para morder. Sentí en el alma mucha pena. Apreté el paso para llegar lo antes posible al centro y comprar una buena despensa. No me importaba gastar algo de dinero si con eso les alegraba la vida a esas personas. Para entonces, ya ni pensaba en el mecánico. Solo iba caminando de forma automática. Tal vez por eso me percaté de que al frente se hallaban 3 hombres y me observaban con inmenso detenimiento, como si estuvieran midiendo lo fuerte o débil que podía ser. Al final decidieron que era una presa fácil y caminaron en mi dirección. El área donde me encontraba tenía las características de una pendiente, así que volver cuesta arriba me sería difícil. Si echaba a correr hacia abajo, existía la posibilidad de terminar con el cuello roto. Por consiguiente, hice lo más sensato. Me quedé parado, esperándolos. Asombrosamente, el niño que me acompañaba no huyó, sino que pasó a mi lado y se paró delante de mí. Creí que les diría algo a los hombres, como que me dejaran en paz porque era su amigo, pero lo que vi fue completamente inquietante. Los ladronzuelos abrieron los ojos y su cara comenzó a deformarse por un terror colosal.
Sus semblantes de superioridad se derrumbaron en cuestión de segundos, y en lugar de seguir avanzando, dieron pasos temblorosos hacia atrás. El que lideraba el grupo se dio la vuelta y tropezó con sus propios pies, así que terminó derribando a sus compañeros. Eso causó que sus bocas emitieran los estremecedores alaridos que estaban conteniendo, y el eco de su miedo resonó entre los antiguos árboles hasta que se perdieron de mi vista. Por supuesto, le pedí al chiquillo que me explicara lo que ocurrió, pero él frunció los labios resecos y me dijo que no sabía. Tras unos momentos, reanudamos la bajada y 5 minutos después encontramos una calle pavimentada antes de ingresar a la zona céntrica de Chapulhuacán. Mi acompañante me dijo que no podía ir hasta allá o lo regañarían. Primero le insistí y le aseguré que yo lo protegería de los sermones. Sin embargo, se negó de forma rotunda. Para resolver el asunto le pedí que me esperara junto a la vereda, pues yo iría a buscar a un mecánico y después pasaría por alguna tienda. Al oír eso, el infante sonrió y asintió con alegría. Acto seguido, se sentó sobre una piedra y yo me alejé. Al mecánico lo encontré muy rápido. Le conté lo que pasó con mi camión y le pedí que me acompañara para revisarlo, pero también le comenté que debía ir a buscar un poco de despensa para la familia de un humilde niño que encontré en la vereda. En cuanto escuchó aquello, el hombre se persignó y evocó a la Virgen de Guadalupe. Enseguida me preguntó cómo era el chiquillo y lo describí con las señas que pude. Pero otra vez el técnico se persignó y utilizó una voz cuidadosa para decirme: en la cañada vivía una familia pobre, pero hace 3 años hubo un temporal terrible. Llovió por casi 15 días. Los huertos se echaron a perder y el río creció demasiado como para pescar. Cuando escampó el cielo, los residentes nos alegramos mucho, pero pronto nos dimos cuenta de que los miembros de esa familia no se veían por ningún lado. Al principio no hicimos caso, sin embargo, una semana más adelante, fuimos hasta la choza de los señores y nos asustamos al descubrir que ellos, junto con sus niños, yacían muertos dentro de una diminuta vivienda. Les oficiamos un modesto funeral y rogamos por sus almas. Meses después comenzaron los rumores de que la gente veía a los niños en alguna parte del cerro. Yo creo, señor, que usted vio a uno de los críos. Dicen que si les das de comer te acompañan en tu camino y te cuidan del peligro. Sí, son espíritus, aunque no son de los malos. Aquella información me pareció inverosímil. Encajaba demasiado bien en los sucesos previos, como si se tratara de una broma planeada. Me disculpé por un momento y regresé hasta la vereda para pedirle al chiquillo que fuera conmigo a saludar al mecánico. Extrañamente, cuando llegué, no encontré a nadie. Llamé una y otra vez, incluso subí un poco por el reducido camino, pero no fui capaz de localizar al infante por ningún lado. Regresé al taller y le conté los pormenores de mi lúgubre aventura al encargado. Él me escuchó con amabilidad y asombro. Me ofreció un poco de agua para calmar mis nervios y me recomendó que lo tomara como una bendición del cielo. En esos momentos, podría estar con la barriga picada o con la cabeza rota después del asalto, pero lo único que tenía era una anécdota extraordinaria. Regresamos juntos hasta mi tráiler y lo revisó en menos de 10 minutos. Su conclusión reafirmó las palabras de mi amigo: no tenía nada raro. El hombre me pidió que subiera y lo encendiera, cosa que sucedió de inmediato. Lo apagué, volví a encenderlo y todo funcionó sin problema, a pesar de que el caballero no me cobró por el servicio, ya que no había intervenido para nada. Yo le di un par de billetes y le dije que si algún día veía al chiquillo, le comprara un poco de comida. Me despedí de aquel sujeto con una sensación de inquietud y alegría. En el resto del camino, mi camión no dio problema alguno. Se comportó como un guerrero bien disciplinado.
Llegué a casa y pedí una revisión exhaustiva, tras la cual no encontraron ningún problema. Desde ese evento han pasado muchos años ya, pero hasta este día sigo recordando al niño que me acompañó por las veredas de Chapulhuacán, Hidalgo. Los guardianes de la autopista. Desde chamaco quería ser médico. Era lo que más soñaba en la vida y anhelaba poder ingresar a la universidad para aprender a curar a las personas o salvarles la vida. Como es bien sabido, no todos estamos hechos para el estudio. A partir de la preparatoria, mis calificaciones decayeron, aunque trataba de estudiar todo lo que fuera posible. De forma simple puedo decir que las letras y números no me entraban en los sesos. Cuando hice el examen de admisión, me di cuenta de que sería incapaz de seguir ese camino. No tuve ni 50 aciertos. Al ver ese resultado, me sentí mal conmigo y con mis padres, los cuales me brindaron palabras de ánimo y me aseguraron que pagarían el examen de la segunda vuelta, junto con un curso de preparación adecuado. Ellos me dijeron que no era mi culpa, sino suya, por haberme mandado a escuelas de baja calidad. Acababa de cumplir 18 años y recuerdo la manera en que abracé a mi familia antes de decirles que no era necesario, pues en el fondo ya sabía que no iban a cambiar mucho mis destrezas en 2 o 3 meses. Concluí la preparatoria, me dieron un certificado adornado con líneas doradas y luego me quedé en el limbo, sin saber qué hacer. No podía permanecer sin hacer nada, por eso comencé a buscar trabajos de medio tiempo. Mi primer empleo consistió en ayudar al dueño de un almacén, pero a los 2 meses me lastimé la espalda y le tuve que dar las gracias. Después de eso, estuve en el mostrador de un supermercado que me pagaba un sueldo miserable. Ahí solo duré 3 semanas. Mi vida laboral comenzó como un fracaso y me sentía terrible. Necesitaba probarme que era capaz de salir adelante incluso sin haber cumplido mi sueño. Por eso, la tarde en la que vi que solicitaban traileros en una empresa de transporte local, pedí informes de inmediato. Yo sabía manejar, pero mentí al decir que tenía algo de experiencia en la conducción de vehículos grandes, puesto que no me iban a dar un tráiler de inmediato, sino asignarme como chalán durante un tiempo. Decidí poner atención y aprender todo lo que fuera posible en ese lapso. De esa manera, inicié mi formación como chofer y luego de 3 meses, estuve detrás del volante, trasladando mercancía a las zonas aledañas. La primera vez que llevé a cabo una entrega por mí mismo fue emocionante y me sentí muy poderoso al obtener resultados satisfactorios. Supe que lo estaba haciendo bien. Mi jefe se sintió cómodo con mi desempeño, así que me siguió dando rutas. Desde allí, no dejé de trabajar en este rubro. Por el contrario, adquirí grandes destrezas y escalé hasta convertirme en uno de los trabajadores más destacados de la empresa. Estuve en esa firma por varios años. Después me enteré de una oferta laboral bastante interesante y presenté mi renuncia para ingresar a otro lado. La nueva casa de autotransportes a la que ingresé tenía un rango de labores más amplio. Los encargos a veces implicaban cruzar la mitad o todo México y movían mercancías comunes como productos de cosecha o materiales de construcción. Pero también trasladaban recursos tecnológicos o gubernamentales. Con ellos fui capaz de conocer cada rincón del país y experimenté innumerables cosas insólitas que solo ocurren en las carreteras. Aterradoras historias de terror que solo podría contarte un trailero. Por supuesto, me pasaron cosas muy extrañas. Vi siluetas borrosas en el borde de las carreteras y escuché de colegas a los que se les aparecían pasajeros en la cabina. De manera personal a mí nunca me ocurrió algo como lo último, pero hay una experiencia que sigo recordando con miedo y emoción.
Resulta que me asignaron un viaje del centro de México a Sonora, cuya duración promedio sería de 3 días de ida y 3 días de vuelta. Me hizo el camino una mañana deslumbrante, y tal como estaba previsto, firmé la recepción de la mercancía 72 horas después. Puesto que esas asignaciones causaban un inmenso desgaste, nuestros jefes nos otorgaban un día de descanso, adicional a los ratos en los que nos deteníamos a dormir, para reponernos antes de volver. Pasé ese tiempo disfrutando del estado de Sonora y descansando en un hotel sencillo. A la mañana siguiente, volví a la carretera. En esa ocasión debía de transitar por diversas autopistas, algunas bastante complicadas debido a las curvas en subida o bajada que poseen. Recorrí kilómetro tras kilómetro. Me acerqué a casa lentamente. Ya solo me faltaban unas 20 horas entre manejo y descanso. Estaba cayendo la noche del sexto día, cuando agarré una ruta de cuota y creí que avanzaría rapidísimo desde ahí. Sin embargo, me encontré con 2 trabajadores que me detuvieron y me indicaron que no podía seguir por la carretera debido a que estaban efectuando labores de rehabilitación, pero señalaron que podía tomar una ruta secundaria a fin de no perder tiempo. A regañadientes bajé a la terracería y transité con lentitud por una vía reducida y bordeada de viejos árboles. A través de la ventanilla se escuchaba el canto de las aves nocturnas, anunciando su despertar. También a una miríada de grillos que ejecutaban una sinfonía frenética en cierto lugar. Oí un fuerte estruendo, pero no supe a qué se debía ni de dónde vino. Dado que el miedo no anda en burro, subí el cristal de mi ventanilla y aceleré un poco. Más o menos a la 1 de la madrugada, me reincorporé a la carretera y me di cuenta de que se veían numerosas ambulancias o patrullas moviéndose a toda velocidad. Para no estorbar, me hice a un lado y bajé de mi tráiler unos momentos. La escena parecía de película. En donde me estacioné, encontré a otro trailero, mismo al que le pregunté si sabía lo que estaba ocurriendo. Él me contestó que no lo vio con sus propios ojos, pero que unos kilómetros atrás hubo una carambola de más de 15 vehículos, incluidos un par de trailers. Yo me quedé atónito, pues se suponía que la autopista estaba cerrada. Tal era mi asombro que le conté al hombre lo que me pasó. Que me detuvieron unos trabajadores y me desviaron por la terracería. El desconocido me miró y me preguntó más o menos a qué hora había sucedido eso. Le respondí que cerca de las 10 de la noche, a lo que él respondió: pasé por la misma zona como a las 9:30 y en ese momento no vi a ningún trabajador. Guardamos silencio por varios minutos, mientras veíamos pasar vehículos policíacos y ambulancias. En el fondo de mi cabeza giraba una idea. El otro trailero tuvo suerte, ya que pasó antes del accidente, pero yo no solo fui guiado por la fortuna, sino que también me protegió algo más. Me pregunté quiénes fueron los empleados que me alertaron. Esperé a que la carretera estuviera despejada y continué mi camino. Cuando llegué a la caseta general, noté que había un establecimiento de autoservicio. Detuve mi tráiler y descendí para comprar algunas botanas. Cuando iba regresando a mi vehículo, me fijé que en la caseta del lado derecho tenían un discreto memorial adornado con flores artificiales y fotografías, cuyo color se iba deslavando por el efecto del sol. Me aproximé con respeto y me fijé en que se trataba de empleados que en su momento le prestaron servicio a la autopista y que por alguna razón perdieron la vida en algún punto de su extensión. De modo asombroso, conté más de 20 personas. Sin embargo, mi sorpresa fue mayúscula al observar los retratos más recientes. Eran 2 hombres cuyos decesos ocurrieron hacía unas 3 semanas a causa de un deslave.
Contemplé sus caras y sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría, pues se trataba de los muchachos que me detuvieron la noche anterior. Reconocí sus rostros, su complexión y hasta su uniforme. Me acordé del tono de su voz y la amabilidad con la que me señalaron la calle de terracería, aún sabiendo que yo habría estado en medio de ese desastre de no ser por sus indicaciones. Me sentí abrumado por el pavor de haber interactuado con dos personas muertas. Hasta el día de hoy, no comprendo por qué recibí su protección, pero les agradezco muchísimo por quitarme del camino en el que probablemente habría perdido la vida. Al llegar a mi casa en aquella ocasión, me recibieron los brazos de mi madre, quien solía ver la televisión y se enteró de la carambola a través de un noticiero. Ella me contó que por un momento su corazón se detuvo. No obstante, conservó la calma y rezó por mi bienestar. En cuanto terminé de relatarle los pormenores de mi viaje, mi mamá me persignó y juntos encendimos una veladora dedicada a las almas que intercedieron ante mí, aunque jamás en el pasado llegamos a coincidir. Por supuesto, les prometí aprovechar el regalo que me dieron. Y aunque soy muy precavido al manejar, siempre que puedo auxiliar a quien lo necesita, lo hago. Si se da la ocasión, también rescato animalitos atropellados. Esa es mi forma de agradecerles y lo haré hasta el último día de mi existencia. Muchas gracias por escucharme. Existen creencias realmente perturbadoras, pero una cosa es creer y otra es practicar con personas. Sabemos que las historias de terror de traileros o camioneros son de tu agrado. Sin embargo, de todos ellos, en los relatos de esta noche, te comparto de primera mano uno de tantos casos ocurridos en los años 80 en México. Narcosatánicos. Así se llamaban. Renuncié a ser trailero. A mí me gustaba estudiar, pero la verdad es que me gustó más la carretera. A los 18 años, cuando acabé la preparatoria, un tío por parte de mi papá me invitó a acompañarlo en unos viajes para su empresa, y supe que quería hacer eso. Sí. Me imaginaba de traje y con título. Habría estado bien ser abogado o ingeniero. Ya sé que se me daba muy bien eso de aprender. No obstante, terminé sentándome detrás de un volante y moviendo un camión con la caja llena de mercancías. Yo sé que hay mucha gente que no entiende y hasta le da miedo, pero ir en autopista, cerca del límite de velocidad y pasando un par de metros por encima del resto de carros, se siente increíble. En las bajadas parece que vuelas, aunque lleves toneladas de cosas dentro de la caja. En las subidas hay una adrenalina distinta. Un miedo extraño te recorre las venas ante la posibilidad de irte para atrás en el momento menos esperado, con lluvia o con sol. Para mí, ser trailero era lo que más feliz me hacía y siempre dije, yo no trabajo, hago algo que me gusta y me pagan por eso. Así era mi vida en ese entonces. No necesitaba más que un viaje asignado y cambio para pagar las casetas, pues todavía no era común pagar con tarjetas ni con esos famosos monederos electrónicos que hoy en día tienen casi todos los conductores. Lamentablemente, aunque me encantaba ese trabajo, tuve que renunciar y la razón me causa escalofríos hasta hoy. De hecho, no creo que jamás se me quite este miedo que me generan los puros recuerdos, esos que le he confesado a muy poca gente. Las cosas que voy a relatar a continuación son muy graves, y ese es el motivo por el cual no pienso decir mi nombre ni nada que pueda identificarme. Todavía me siento en peligro, perseguido y buscado por la gente involucrada.
incluso si jamás he detectado una sola pista que delate la persecución de la que me siento presa. Acababa de cumplir 29 años cuando me tocó hacer un traslado de la Ciudad de México a Michoacán. Si bien los mexicanos sabemos que la inseguridad y la delincuencia se presenta en cualquier punto del país, somos conscientes de que Michoacán es el punto rojo de esos temas. Esa zona es, para cualquiera que viva en este país, la cuna de la delincuencia y el narcotráfico. Al salir para allá, mi gremio de compañeros y yo manteníamos encendidos nuestros radios y siempre había alguien monitoreando el traslado. Además, era habitual que viajáramos en pareja y el acompañante a veces podía llevar un arma muy discreta para defendernos. En esa ocasión, por azares del destino, mi compañero no pudo ir y ya no quedaba tiempo para organizarme y solicitar a alguien más. Así que me encomendé a Dios y salí a la carretera deseando que no me encontrara con ningún obstáculo. Hora tras hora manejé sobre el asfalto y me sentí aliviado cuando llegué a la dirección de entrega con la carga intacta. Estuve descansando mientras los trabajadores del lugar descargaban el pedido, y cuando la caja estuvo vacía, salió un señor entrando en años a firmarme la hoja de recepción. El pago se efectuaba vía remota entre mi patrón y el solicitante. Tras eso, me subí al tráiler y me acerqué a un paradero para dormir un rato antes de regresar al camino. Hasta ese momento, no hubo nada extraño que llamara mi atención. En la zona, la gente hacía su vida como si nada. Era un poblado común, el comercio se desarrollaba con normalidad. Los lugareños paseaban por las plazas y compraban en los locales abiertos. Comí en una bonita cocina económica y me pasé a bañar en unas regaderas públicas. Luego volví a mi tráiler, encendí el motor y me dispuse a regresar al centro del país. Era temprano, pero el camino estaba muy largo, así que me preparé mentalmente para el viaje y salí a la ruta pidiéndole al Todopoderoso que pronto pudiera estar en casa sano y salvo. Las ruedas de mi vehículo giraron durante 2 horas y pronto estuvimos sobre una autopista donde podríamos correr con mucha libertad. A un lado y a otro, había planicies semidesérticas que le ponían un escenario interesante al trayecto. Iba pisando el acelerador con inmenso gusto, apenas asegurándome de no rebasar el límite de velocidad. Cuando noté que al frente, a muchos metros todavía, se veía un carro de color negro. No sé qué me pasó, se me fue la onda. Y en lugar de detenerme para valorar la situación o irme de reversa para poner distancia, seguí adelante hasta que descubrí que se trataba de un grupo de hombres peleándose a media carretera, los cuales ignoraron por completo el hecho de que un tráiler iba directo hacia ellos y no me quedó de otra que frenar. En cuanto mi camión dejó de avanzar, los tipos se detuvieron y se echaron a reír. Sacaron varias armas y me apuntaron. Era una ridícula trampa. De inmediato bajaron otros del coche y me vi rodeado por 5 personas de aspecto desarreglado. El quinteto sonreía con superioridad, como si no fuera la primera vez que esa estrategia les funcionara a la perfección. Parecía que el destino se burlaba de mí, ya que por delante y por detrás no venía ningún vehículo que me pudiera socorrer, ni pensar en una patrulla, pues solo vi una en el centro de la localidad. Me moví despacio para activar el radio y hablé entre dientes con la esperanza de que el monitorista oyera que me habían parado unos cabrones en la autopista. A 1:30 de Michoacán. El radio se mantuvo silencioso por unos segundos,
y luego sonó la voz de mi compañero. Recibido, estamos mandando el reporte. Conserva la calma, compañero. Los hombres para ese momento ya estaban encima de mi tráiler y les grité que no llevaba nada, que entregué mi cargamento el día anterior. Eso no pareció importarles, ya que uno de ellos se encaramó a la puerta del conductor y me dijo que me moviera hasta un entronque ubicado más adelante. Como no reaccioné a su orden, sacó su herramienta corta y la apuntó hacia mi cabeza. Ante esa imagen amenazante, empecé a maniobrar para cumplir sus instrucciones. Me pareció curioso que el sujeto era joven. Tenía unos 28 años a lo mucho y llevaba los brazos tatuados con símbolos extraños, como estrellas circuladas, tridentes y palabras desconocidas para mí. Ese maldito se quedó agarrado en la portezuela y eso me brindó la posibilidad de abrir, empujarlo e irme a toda velocidad. Pero el muy listo adivinó mis pensamientos y gritó: «Ni se te ocurra, pendejo. Con mis hermanos te van a dejar como queso. Solo queremos tu tráiler por un rato». Conduje con el maleante pegado a mi izquierda, viendo la retorcida manera en la que se divertía y tratando de hallar un modo de escapar y dirigirme a un sitio seguro. Movía los ojos de un lado a otro, incluso llegué a marearme, mas no fui capaz de ver una salida para mi deprimente situación. Los minutos pasaban y el miedo se iba instalando en mi pecho. Para ese momento, ya me sentía nervioso y temía por mi vida. Sin embargo, hice lo que me pidieron y me salí de la ruta en un entronque que conectaba con una calle de terracería. Mi tráiler empezó a saltar sobre las piedras y eso le divirtió mucho al criminal, pues se soltó a reír como loco. Conduje hasta que llegamos a unas parcelas sin sembrar, y ahí noté que estaba el resto del grupo. Mujeres y hombres jóvenes más o menos de la misma edad. La mayoría vestía de negro, con prendas que dejaban al descubierto tatuajes similares a los del pistolero que seguía colgado a un lado de mí, al ver mi tráiler. Los demás estallaron en gritos de alegría y se pusieron a saltar como niños chiquitos. Ese comportamiento tan raro me permitió observar que tenían a unas personas en el borde del camino, arrodilladas, amordazadas y con las manos atadas. Eran tres hombres y tres mujeres que no paraban de retorcerse en busca de una oportunidad para huir. Frente a la muchedumbre, el de la herramienta en mano me dijo que me detuviera, que bajara del tráiler y abriera la caja. También señaló que si se me ocurría hacer alguna estupidez, me uniría a los castigados. A pesar del miedo que sentía y de la posibilidad que existía con respecto a que ese sujeto detonara su herramienta sobre mí tarde o temprano, hice lo que me pidió. Enseguida, una joven de unos 20 años me jaló hasta un árbol cercano y me amarró las manos a una rama. Luego se reunió con sus compañeros. Para ese entonces ya eran las 11 de la mañana y de momento, lo único que hicieron fue meter a los 6 cautivos en la caja de mi tráiler. Cada tanto podía oír sus gritos ahogados y los golpes con los que pedían ser liberados. Los tatuados, por su parte, se acomodaron a la sombra de mi camión y estuvieron bebiendo muchísimo, fumando hierba y morreándose entre sí. Era una escena asquerosa, indescriptible y aterradora, pues no sabía qué pasaría después. El hambre, la sed y las ganas de ir al baño se unieron al horror, pero me esforcé por pasar desapercibido e intentar desatar mis manos para escaparme antes de que esa gente cambiara de opinión y me llevara junto con los otros 6. Las horas pasaron sin que llegara a comprender lo que sucedía. Hasta las 7 u 8 de la noche comenzaron a moverse. Reunieron ramas y encendieron una fogata alrededor de la cual se pusieron a bailar y a cantar cosas sin coherencia. Con la noche desplegada,
medio borrachos e intoxicados, con quién sabe cuántas sustancias, abrieron el tráiler y entraron a la caja, pegando carcajadas estridentes. Los de adentro estallaron en gritos tan espantosos que las mordazas no los amortiguaban. Se empezaron a escuchar risas desquiciadas y después golpes que provocaban más alaridos. No puedo describir o definir cómo, pero de alguna forma una mujer pudo descubrirse la boca y oí que suplicaba. Ya no, por favor, déjenme ir. ¡Yo no hice nada! Luego su garganta emitió el chillido más espeluznante que he escuchado, tan largo y lastimero que a veces todavía lo revivo y se me eriza la piel. No lograba imaginar qué les estaban haciendo a esas pobres gentes para que lanzaran lamentos así, pero a mi cabeza llegaron imágenes donde les rompían los huesos o les arrancaban partes de su cuerpo. El pánico de que se abriera la puerta y me subieran para hacerme lo mismo me mantuvo despierto. Durante 2 horas estuve oyendo golpes, gritos, gruñidos y algo que solo puedo asociar con oraciones o rezos. Al principio los chillidos de las víctimas se escuchaban fuertes y claros, pero conforme avanzó el tiempo, perdieron vigor y llegó el punto en el que solo se oía un gimoteo resignado. Según mis cálculos, a las 12 de la noche terminaron los lamentos y entonces emanaron unos sonidos anormales, como de placer. Me pareció que el grupo pasó del más espantoso suplicio a un desenfrenado encuentro entre hombres y mujeres, y me pregunté si con ellos participaban los amordazados. Si era así, al menos estaban vivos, lo cual era una ganancia insípida, pero suficiente. La fogata del exterior se fue apagando y cuando su brillo se convirtió en una tenue mancha anaranjada que ya no dejaba ver nada más que sombras, oí que la caja de mi tráiler se abría e iban bajando los desconocidos. Unos se estiraban y otros daban suspiros de alivio. Algunas mujeres soltaron risitas tímidas y las imaginé caminando junto a sus amantes. No pude ver nada. Si iban vestidos o sin ropa, pues las brasas eran demasiado débiles y todavía faltaban 3 o 4 horas para el amanecer. Desconozco si no se acordaron de mí o si deliberadamente me ignoraron. A lo mejor desde el principio tenían la intención de usarme y abandonarme en medio de la nada. La cosa es que se alejaron y se marcharon en unos vehículos estacionados a varios metros adelante. Supuse que entre ellos iría el carro negro, pero la oscuridad no me dejó confirmarlo. Me dejaron atado al árbol, tan abandonado como a mi pobre tráiler. Seguí la luz de los faros traseros hasta que desaparecieron en la lejanía. Se esfumaron como si jamás hubieran estado en ese lugar. Todavía me quedé estático por un rato. Tenía miedo de que un movimiento les llamara la atención y regresaran. En cuanto me sentí seguro, empecé a restregar con desesperación el mecate con el que me amarraron y me enfoqué en romperlo a fuerza de fricción. El cielo ya clareaba cuando logré despedazar mis ataduras y corrí a comunicarme por el radio. De inmediato, mi compañero respondió lleno de alegría y agradecido porque seguía vivo. Tan rápido como pudo, me comentó que la policía estuvo rastreando el área sin éxito y me exigió que le dijera cuál era mi posición. Le indiqué dónde estaba y oí cómo pasaba el reporte. Luego me exigió que le contara lo que pasó y le relaté lo que ocurrió mientras miraba mis muñecas heridas. 5 minutos después, vi un par de patrullas por el espejo lateral y bajé para hacerle señas. En ese instante, sentí que el alma me regresaba al cuerpo, aunque el miedo me hacía pensar que podría estar soñando.
que en cualquier momento abriría los párpados y me encontraría suspendido en la rama de un árbol, ante una muchedumbre de comportamientos demenciales que debería de estar metida en el peor de los reclusorios. Cuando llegaron, los agentes también me solicitaron una explicación y volví a describir los acontecimientos previos. A ellos se les hizo muy raro que me dejaran ahí como si nada, pero les llamó la atención que mis plagiarios tuvieran gente retenida, pues no parecían el tipo de grupo que se dedicaba a la trata. Los oficiales se pusieron a analizar el terreno. Encontraron jeringas usadas, colillas de cigarro, botellas, latas vacías de cerveza y evidencia de gravedad. Solo restaba levantar un reporte y volver a mi ciudad de origen. Me sentía tan turbado por los eventos que, de no haber sido por la iniciativa de una policía, habría subido a mi tráiler para irme sin más, pero pidió un momento a fin de revisar la caja. Tenía puestas las llaves, así que abrió y de inmediato se dio la vuelta para vomitar. Sus compañeros fueron a mirar y exclamaron todo tipo de groserías. Yo me acerqué temblando y comprendí que cualquier palabra quedaría corta para describir lo que yacía adentro. El fondo de la caja, donde transporté miles de cosas a lo largo de cientos de viajes, estaba tapizada con un líquido rojizo que todavía escurría por las paredes y emanaba un aroma metálico. Sin embargo, eso no era lo peor. En el piso de la caja, esparcida sin ton ni son, había una cantidad espantosa de carne machacada, entre lo que pude distinguir partes de personas, así como mechones de cabello enredado. Al ver esa escena, un millón de pensamientos giraron en mi cabeza. No lograba comprender cómo les quitaron la existencia a 6 personas e hicieron de ellas un despojo en el que sería imposible reconocer qué parte le pertenecía a quién. La bilis me subió por la garganta y me incliné para vomitar, pero no tenía nada en el estómago. Los policías no paraban de maldecir y podía oír que algunos estaban llorando o llamando a Dios. Me costó mucho reponerme del impacto. Al día de hoy me siento aliviado de haberles contado mi versión antes de que revisara la caja, pues pude haberme ido o terminado incriminado. Con otro equipo policíaco, no hubiera tenido tanta suerte. Ellos no habrían visto mis muñecas heridas ni la cuerda rasgada. Uno de los hombres llamó a los servicios de emergencia y al equipo de peritaje. Después fue a su patrulla por un banco y se asomó a la caja. Volvió a exclamar con asco y dijo: ¿Sí los vamos a poder reconocer? Varios policías se asomaron y yo también quise saber qué había más atrás, así que me acerqué. Me subí al banco y contemplé con espanto que los rostros de esas 6 personas estaban suspendidas en círculo, rodeando a la de un chivo y adornadas con lo que, sin lugar a dudas, eran intestinos trenzados. Todos los rostros tenían los ojos abiertos y una inmensa expresión de dolor que trascendió a sus espantosas muertes. Lloré por cada uno de ellos y pedí misericordia para sus almas. Me pasé el día dando declaraciones, esperando los veredictos y sintiendo que en cualquier momento vería al hombre tatuado detrás de mí, bañado con el líquido de sus víctimas y burlándose, porque yo era el siguiente. Tras las averiguaciones iniciales, me deslindaron de toda implicación, pues mi compañero, el que monitoreaba el radio, grabó lo que pasó desde que me abordaron en la carretera y coincidía con mi relato. Incluso estaban ahí plasmados los gritos de la gente agredida. Me dejaron volver a casa hasta el tercer día y lo hice devastado en un autobús de segunda clase. En el trabajo me dieron un tiempo libre, el mismo que tardarían en entregarme el tráiler.
ya que ese se quedaría por un mes a disposición de los especialistas para efectuar pruebas diversas. Consiguieron innumerables muestras de ADN. Ninguna hacía referencia a mí. Muy pocas pudieron ser identificadas y fueron de las víctimas. Al saber eso, me di cuenta de que se trataba de personas con familias que no dejaron de buscarlas hasta dar con su paradero. O sea que esa gente enferma y retorcida tomó a ciudadanos inocentes para llevar a cabo acciones inhumanas. Pues según descubrieron los peritos, los criminales pintaron símbolos asociados con el satanismo en las paredes del contenedor. Y cuando me los mostraron, confirmé que eran parecidos a los que llevaban tatuados. Así pues, se levantó una alerta para dar con el paradero de una banda narcosatánica, pero no encontraron a nadie. Y al paso de los días, las llamadas con informes del caso fueron disminuyendo hasta desaparecer. Al mes regresé con mi jefe y un abogado para recoger el tráiler. Nos lo entregaron limpio y una patrulla nos acompañó hasta los límites del estado. En tanto esperábamos el papeleo, nos dijeron que no sabían nada sobre los delincuentes, pero que entregaron los restos de las víctimas a sus familiares. El agente nos comentó que fue de lo más impactante que vio en toda su carrera. Echaron 2 o 3 palas de restos y carne en cada bolsa y luego metieron rostro por rostro. Era imposible separar aquella masa asquerosa para determinar quién era quién. Yo no dije nada, todavía no podía olvidarme de lo ocurrido. Mi patrón manejó de regreso y al siguiente día estuvimos en el centro del país. Me fui a mi casa, descansé y me preparé para volver al camino. Sin embargo, no pude. Con solo ver el tráiler sentía escalofríos. Al subirme y ponerme detrás del volante, percibía por el rabillo del ojo a una silueta que me recordaba al hombre que me amenazó en la carretera. Si cerraba los párpados, podía ver sus ojos enloquecidos y sus tatuajes horrendos. Me esforcé mucho por superar el trauma. Incluso pedí que me dieran viajes locales con el objetivo de reducir mis temores. Por desgracia, el miedo seguía pegado a mi piel. Una noche, después de que me acosté, soñé que me llevaba el tráiler a mi casa y empezaban a escucharse gritos. Entonces salí de la cama, abrí la caja del tráiler y vi algo que jamás imaginé. Los hombres y mujeres de la carretera tenían atadas a mi mamá y a mi novia mientras les pasaban una decena de objetos cortantes por el cuerpo. Ellas emitían alaridos tan fuertes que las mandíbulas se les desencajaban, pero no podían escapar. Su líquido rojo bajaba por sus piernas e iba formando un charco en sus pies, punto en el que varias mujeres cornudas la iban bebiendo como si se tratara de la más deliciosa miel. Yo intenté subirme al tráiler para rescatarlas, sin embargo, el piso se iba alejando del suelo y ni siquiera saltando conseguí alcanzarlo. Cerca de donde estaba, hallé una cubeta, la cual volteé y me subí, pero tampoco me pude mover, ya que estaba amarrado a un árbol. Desde mi lugar, tuve que ver cómo las 2 mujeres a las que más quería se fueron convirtiendo en un par de esqueletos cubiertos de rojo, sin que pudiera hacer nada al respecto. Desperté de golpe bañado en sudor y desorientado. Por un momento observé las sábanas manchadas de rojo, cosa que desapareció en cuanto el sueño me abandonó por completo. La pesadilla le puso el punto final a algo que en verdad me gustaba hacer. Desayuné, me vestí y salí hacia el trabajo. No entré a los estacionamientos, sino que me encaminé hacia las oficinas generales y presenté mi renuncia. Cuando de los recursos humanos me pidieron una explicación, les dije que no podía superar mi experiencia en Michoacán y que no me sentía apto para tomar el volante de un tráiler. Puesto que nunca tuvieron quejas de mi desempeño, me ofrecieron un seguimiento psicológico con tal de que no abandonara mi puesto. Detalle que les agradecí con sinceridad y rechacé enseguida, pues no existía forma de que mi cabeza
olvidar a las repulsivas sensaciones, sonidos e imágenes que soporté en esa ocasión. Estaban grabadas en mi memoria para siempre. Esperé con paciencia a que la secretaria generara la documentación de mi renuncia y pasé a despedirme de mis compañeros. Ellos no me cuestionaron. Al contrario, me desearon lo mejor y apoyaron mi elección. Sabían que no cualquiera puede enfrentar lo que yo viví. Con el finiquito que me otorgó la empresa, di el enganche de una vagoneta y me afilié a una base de combis donde continué haciendo algo que me gustaba, conducir, aunque nunca se sintió igual. A veces extraño el tráiler, las carreteras y moverme de un lado a otro, pero luego veo la caja de alguno de ellos y recuerdo todo otra vez. Ya pasaron varios años. Esa gente supuestamente narcosatánica no fue encontrada. Sé que a mí no me hicieron nada a nivel físico, pero dejaron un terror inolvidable en el fondo de mi alma, del que jamás me voy a deshacer. Muchas gracias por escucharme. Persecución. Si cuando era joven me hubieran preguntado qué iba a hacer de grande, jamás hubiera respondido que quería ser trailero. Sin embargo, hoy en día a mis 75 años, estoy muy feliz de haber recorrido casi todas las carreteras del país sobre un vehículo pesado. Mi primera experiencia como chofer fue a los 15 años. Mi papá consiguió un cochecito familiar en el que llevaba a mi hermana, a mi mamá y a mí a dar vueltas por el centro. En aquel entonces, tener carro era un verdadero lujo y cada que podíamos nos poníamos nuestras mejores ropas para acomodarnos en los asientos tapizados de cuero negro. Pasado el tiempo, un día me dijo que me enseñaría a manejar y aproveché cada una de sus clases hasta dominar mis maniobras sobre el asfalto. Lo logré muy rápido, y mi papá aseguró que tenía destrezas para conducir. Para lo que no tenía ninguna destreza ni interés, era para la bendita escuela. Así que un día le dije a mis padres que ya no quería ir a estudiar, y puse ante sus ojos un papel en el que solicitaban conductores para un almacén. La primera respuesta que obtuve fue negativa, pero con el paso de los meses, comprendieron que mi camino no estaba dentro de las aulas académicas y lo aceptaron. Fui a ver si todavía necesitaban choferes y empecé a trabajar a los 17 años. Yendo de allá para acá, cumplí 25 y en ese momento me pasaron el dato de una empresa de autotransporte privado, en la cual solicitaban conductores para tráiler. Según me dijeron, el sueldo era bastante atractivo porque movían cargas muy pesadas y valiosas. Valoré la situación y al final decidí ir a pedir información. Lo hice un jueves, mi día de descanso, ya que no quería arriesgar mi empleo fijo y quedarme como el perro de las dos tortas. Resultó que era cierto y la paga doblaba muy bien mi sueldo en turno. Ese día firmé una presolicitud de empleo y al día siguiente llevé el resto de mis papeles. Me dijeron que empezaría mi labor el lunes siguiente. Fue un poco complicado hablar con el dueño del almacén para decirle que me iba, pues llevaba casi 8 años trabajando para él, pero al final comprendió que debía crecer y buscar mejores oportunidades laborales, cosa que en su negocio no era capaz de brindarme. No se hizo de rogar ni se molestó conmigo, pero como el trabajo que manejaba era informal, no me dio finiquito ni nada. Solo se dignó a redactarme una carta de recomendación y me deseó buena suerte. Tuve 2 días libres y luego me incorporé a la nueva empresa. Desde el inicio me dieron capacitación, prestaciones, seguro y hasta uniforme. Empecé a realizar traslados de mercancía variada en la zona local, con camiones de carga abierta o cajas pequeñas. Por supuesto, mi dedicación y buen desempeño me ayudó a escalar hasta que me asignaron un tráiler precioso, una extraordinaria bestia de cabina negra, sobre la cual me sentía poderoso e invencible. En ese vehículo, realicé innumerables viajes y concreté cada una de las entregas que me asignaron.
Rodé por casi todas las carreteras del país y me convertí en uno de los empleados más valorados de mi patrón. Sentía mucha confianza en mí mismo. Nada me podía detener ni interponerse entre mi trabajo, mi tráiler y yo. Creo que en ese entonces adopté un comportamiento inadecuado. Me rebasaba la arrogancia y el orgullo. Nadie estaba a mi altura. Los otros conductores, a pesar de desarrollar el mismo trabajo que yo, no eran tan buenos. Ninguno me llegaba siquiera a los talones. No me di cuenta del momento en el que la gente se empezó a alejar de mí, pero pasé de ser uno de los trabajadores más destacados a uno al que no se le acercaban ni las moscas. En el fondo, sabía cuál era el problema: mi actitud. Sin embargo, ¿cómo iba a aceptarlo frente a otras personas? Un día me mandaron a Puebla para entregar unos insumos a una fábrica. Salí temprano, llegué al mediodía y los trabajadores se tardaron un par de horas en descargar. Luego esperé el papeleo y me tomé un rato antes de regresar. Volví a la carretera a las 6 y fue entonces cuando me ocurrió algo inexplicable. El anochecer iba pintando de azul oscuro el cielo. En el horizonte, el sol ya se estaba ocultando y las sombras comenzaban a cubrir la zona. Por el espejo retrovisor, noté que detrás de mí iba un tráiler de aspecto viejo, con el cristal frontal quebrado. Me reí para mis adentros, pues el mío estaba limpio y en perfecto estado. Mantuve mi velocidad y el de atrás le metió el acelerador para alcanzarme. Sin embargo, aquel cacharro no era suficiente como para ponerse contra mi hermosa máquina. Pronto me di cuenta de que, en efecto, el otro conductor intentaba mantener mi ritmo, alcanzarme y rebasarme. Estaba jugando carreritas conmigo. Yo solté una carcajada y dije: tu porquería no podrá rebasar a mi bebé. Entonces pisé el acelerador y me moví al límite de velocidad permitido en el área. Los focos desnivelados del otro se fueron quedando atrás y en una vuelta los perdí de vista. Avancé por un tramo de curvas y el tráiler feo perdió importancia. Sin embargo, su presencia volvió y noté que se desplazaba a una velocidad increíble. Si la mantenía, me alcanzaría en segundos. Un temor extraño surgió en mi pecho. No me explicaba cómo aquella cosa horrenda podía avanzar tan rápido. Metí un poco más el pie, pero no sirvió de nada. Ya tenía detrás al otro camión. Al tenerlo tan cerca, vi que sus vidrios estaban oscurecidos y que ni siquiera llevaba caja. Era la pura cabina desplazándose. Enseguida comenzó a hacer fintas como para rebasarme, pero no lo entendía. No se pasaba al otro carril. Parecía querer humillarme para que yo me quitara y él avanzara derecho. Sentí muchísimo coraje. No me veía apartando a mi tráiler reluciente para que pasara una porquería oxidada. Por desgracia, el otro se portaba cada vez más agresivo. Incluso llegué a pensar que me chocaría en cualquier momento. Y con la velocidad a la que íbamos, podría ser fatal para los dos, o lo más importante, para mí. Bajé la ventanilla y le grité que se pasara, agitando mi mano entre la fuerte presión del aire. Pero no me hizo caso. Se acercó peligrosamente. Sentí cómo su defensa rozaba con la parte trasera de mi tráiler. Me recorrió un escalofrío, como si me hubiesen pasado una mano fría en la espalda, y tuve que doblar las manos. Giré el volante. Me moví al otro carril y el conductor avanzó tocando la bocina como burlándose de mí. Cuando transitó al lado de mi cabina, pude ver algo que me erizó la piel.
El chofer llevaba la luz apagada, pero logré notar que se veía extraño. Tenía la cara cubierta de cicatrices como si se hubiera quemado en algún momento de su vida. Llevaba en la cabeza una gorra vieja, la cual no lograba ocultar su calvicie. También tenía unos ojos pequeños, tan achicados que parecía no tener la parte blanca natural. Se le veían completamente negros. Para rematar la atroz escena, me sonrió y vi que tenía dientes puntiagudos, como de animal. Lo pude analizar tan solo unos segundos, ya que aceleró y me dejó atrás. Volví a mi carril y fui bajando la velocidad al tiempo que aquel sujeto se adelantaba. Vi cómo giró en una curva. Yo di vuelta segundos después y, para mi sorpresa, encontré la carretera vacía. Así confirmé que aquella cosa no era buena. Llegué al estacionamiento del lugar donde trabajaba, cubierto por un sudor frío. Me tomé un tiempo para reflexionar y supe que todo me había pasado por el tipo de persona en la que me había convertido. Por supuesto, desde ahí me esforcé por cambiar y hoy, a varios años de esa experiencia, nunca he vuelto a ver nada raro. Pero volví a ser un buen empleado y los que antes se alejaron de mí son mis amigos incondicionales en la actualidad. De hecho, la mayoría está triste porque ya me voy a jubilar. Muchas gracias por escucharme. La noche de la bestia. Soy trailero y estoy orgulloso de eso. Me hace muy feliz agarrar la carretera y rodar con la intención de llevar esto o aquello a cualquier sitio donde me lo indiquen. Como bien saben, este trabajo tiene sus cosas bonitas y aquellos aspectos que lo complican. Por ejemplo, es increíble recorrer las largas carreteras y pisarle a fondo en las autopistas, donde no hay mucho tránsito. Es emocionante hacer rugir el motor cuando la caja de carga va vacía. Y ver que el paisaje se mueve en cámara rápida. Uno parece ir volando sobre la demás gente. Por otro lado, quedarse en una autopista bloqueada, bajo el sol de mediodía, o ser atracado en puntos solitarios, donde no sabes si te van a dejar desamparado en medio de la vía, o te van a dar un tiro de gracia entre los ojos, eso no es para nada bonito. Pero aún así, no hay cosa más espantosa que quedarse tirado por una avería en alguna carretera alejada de cualquier localidad. En varias ocasiones se me apagó o se me sobrecalentó el motor. También terminé varado por un rato o siendo auxiliado por algún colega. Pero jamás me voy a olvidar de lo que me pasó en Oaxaca, porque eso marca un punto cumbre con respecto a las experiencias fastidiosas que he tenido a lo largo de mis 30 años como chofer de tráiler. En aquel entonces vivía en Chiapas y me asignaron un traslado de mercancía para una fábrica de muebles. Debía desplazarme hasta Oaxaca y, como lo más cómodo es moverse de noche, agarré camino a las 10 y planeaba llegar a mi destino a eso de las 7 u 8 de la mañana. Comencé mi recorrido pidiendo que el camino me llevara y me permitiera regresar con bien. La noche se veía tranquila y la luna brillaba a más de la mitad. Una vez que dejé atrás las calles de la ciudad, disminuyó la cantidad de vehículos que transitaban y me sentí libre para moverme a mis anchas. Me daba comodidad rodar bajo un manto nocturno y un hermoso cielo tapizado de estrellas. Todo trailero sabe lo bonitas que se ven en el campo, mientras uno cruza las carreteras solitarias que están lejos de las urbes caóticas.
Pasaron las 12 de la noche sin novedad, pero cerca de las 2:30 sentí una vibración extraña en mi camión y casi a las 3 el berrinchudo cacharro se apagó. Traté de encenderlo antes de que perdiera velocidad, pero fue imposible. Así que maniobré para orillarme y dejé prendidas las luces para alertar a los otros conductores de mi presencia. Le di vuelta a la llave una y otra vez, y lo único que conseguí fueron arrancones aguados e incapaces de activar el motor. Antes de bajarme de la cabina, revisé alrededor con una lámpara. Quería asegurarme de que no hubiera gente cerca que me pusiera en peligro. No había nadie, así que bajé. Abrí la rejilla del motor y me asomé a ver qué pasaba. Para empezar, estaba ardiendo, pero eso suele ser común. Regresé al volante y en lugar de arrancar, agarré una garrafa de agua, la cual le fui echando al motor poco a poco. Para cuando me di cuenta, ya eran las 3 de la mañana. Estaba solo y no se veían carros acercándose o alejándose. De hecho, en todo el rato, apenas pasaron 2 coches familiares. No eran horas para andar en la autopista. A pesar de que ya quería subirme y ver si el tráiler encendía, hice de tripas corazón y decidí esperar para darle oportunidad de enfriarse. Me acomodé en el asiento del conductor. Cerré con seguro y respiré pensando en cuánto me retrasaría el percance. De mi lado izquierdo tenía una colina inclinada, no muy grande, pero cubierta de árboles pequeños. A la derecha se extendía un campo a desnivel que iba bajando poco a poco y llegaba a las faldas de un cerro bastante grande. Pero desde allá, a partir de las 3:30 de la mañana, empecé a oír unos gritos escalofriantes. Al escucharlo supe que no provenían de una persona, sino de un animal, mismo que me imaginé enorme, ya que su voz retumbaba a lo largo y ancho del terreno. Primero lo percibí muy lejos, en la loma, a lo mejor corriendo entre los troncos o saltando de rama en rama, pero poco a poco el sonido se fue acercando y con él me empezó a acosar un miedo inmenso. Me preguntaba qué era aquella cosa, cómo podía existir algo tan espantoso que se despertaba por las noches y que nadie hubiera visto o denunciado. Apagué la luz de la cabina y solo dejé encendidos los faros traseros del tráiler, los cuales no se verían desde el campo, sino que serían visibles en caso de que se acercara un auto desde atrás. Por enfrente no había problema, pues me orillé bastante lejos del carril contrario. Me hubiera gustado que pasara algún colega para brindarme apoyo o mera compañía, para compartirle lo que estaba ocurriendo y que fuera testigo del animal que andaba bramando en el campo. Pero no pasó nadie. A las 3:40, los bufidos se intensificaron. Los imaginaba muy cerca de la carretera y también se escuchaban las patas de la bestia al correr. Estaba muy asustado. Me sentía en peligro de muerte, aunque por más que abría los ojos no lograba ver nada. El brillo de la luna no era suficiente como para contemplar al ser que iba haciendo destrozos por ahí. De pronto, oí la manera en la que algunos árboles se rompían y también el chillido de animales más pequeños que se cruzaban en el camino de la criatura. La tensión que me generó el suceso fue tal que imaginaba el momento en el que se asomaría el monstruo sobre la carretera y sabía que no saldría vivo del encuentro. El destrozo que oía era brutal y los rugidos se volvían todavía más salvaje conforme pasaban los minutos. Eran las 3:44 cuando escuché un aullido horrendo y algo golpeó la caja del tráiler. En
Entonces, por mero reflejo, giré la llave, rugió el motor y pisé el acelerador. Gracias a Dios, mi camión salió a toda velocidad y yo maniobré presa del pánico, pero encontré estabilidad y no miré por los espejos hasta que estuve bastante lejos del lugar. Al asomarme por la ventana, observé una señal que decía «Kilómetro 24» y suspiré aliviado por estar sano y salvo. El tráiler ya no se paró otra vez. Llegué a Oaxaca y entregué la carga. Pasé con un mecánico que me revisó la nave y le dio un servicio ligero, un cariñito para que ya no se enojara. Me quedé en el estado para recuperar descanso y luego agarré camino nuevamente. Mientras volvía a Chiapas, me acordé del animal que me acechó una noche antes y medí la distancia hasta que pasé por el kilómetro 24. Recordaba que manejé unos 3 minutos desde donde estaba y luego vi el cartel, así que me moví buscando un campo destrozado, con árboles derribados e incluso acordonado por la policía local, pero no hallé nada de eso. La zona lucía en perfecto estado. Al pasar el tiempo me quedó la duda de lo que escuché en esa carretera oaxaqueña, pero por más que pensé, no logré llegar a una conclusión. Años adelante, conocí a una señora de Hidalgo. Me la encontré en un viaje de trabajo. Tenía un puesto de quesadillas en la orilla del camino y pasé a almorzar con ella. Cuando llegué me percaté de que estaba contando sus experiencias extrañas y me llamó la atención una. Cierto día iba al manantial de su pueblo con su hija y de repente escuchó los bufidos de un animal que bajaba a galope por el monte. Ella se imaginó que se trataba de un toro y el miedo la obligó a correr con todas sus fuerzas para quitarse del camino. Se fue a parar con su niña a una loma cercana y desde ahí se quedó mirando para ver cuándo salía el animal a la carrera. Luego de eso, la señora aseguró haber esperado casi una hora y no vio nada. Regresó por una vereda, segura de que encontraría un tramo destrozado por la bestia, y resultó que todo estaba bien. Me aventuré a contarle mi relato y me miró con unos ojos emocionados que jamás olvidaré. Me dijo que solo hay dos opciones para esos casos. Escuchamos a un poderoso espíritu de la naturaleza, o nos tocó oír la furia del mismísimo diablo. Personalmente, he decidido quedarme con la primera explicación. Me encantaría saber si a mis colegas traileros les ha pasado algo similar. Que tengan buena noche. La ruta de la bruja. Al morir mi marido pensé que mi propia vida terminaría con él, pero después volteé a ver a mis hijos y supe que debía luchar por ellos. En el rubro de los tráileres y el negocio del autotransporte hay muy poco lugar para las mujeres. Todavía se ve rara a una dama que se atreve a subirse a una monstruosidad de varias toneladas para llevarla de un lado a otro. Sin embargo, era lo que yo mejor conocía y necesitaba dinero para sacar a mis hijos adelante. Conozco bien el trabajo porque mi esposo se dedicaba a lo mismo. Fue un trailero desde los 18 años y falleció a los 30 debido a una neumonía. Yo tenía 29 cuando fui a ver al patrón de mi marido y aunque al principio se negó, terminó dándome la oportunidad, cosa que le agradecí desde el fondo de mi alma. Mis primeros viajes fueron muy sencillos, desplazamientos locales y estatales. No obstante, pronto fue necesario que me moviera a otros estados, algunos ubicados del otro lado del país. Yo soy del Estado de México y como trailera he vivido varias cosas, tanto buenas como malas, pero si tuviera que enumerar las malas serían, primero, los asaltos, segundo, un intento de secuestro y tercero, lo que me pasó en la carretera que une la Ciudad de México con Puebla. Esa ruta me hizo vivir algo inexplicable, que hasta hoy me produce escalofríos. Para empezar, debo decir que mi viaje comenzó mal, porque me agarró una manifestación y eso hizo que me retrasara. Logré llegar a Puebla hasta las 6 de la tarde. Descargaron el tráiler y a las 7:30
Me detuve en el centro de la ciudad para preguntarme qué debería hacer. ¿Volver al Estado de México aunque llegara a medianoche o quedarme ahí y regresar al amanecer? Claro está que elegí regresar de una vez. A las 8 ya iba encarrerada hacia la salida del estado y me incorporé a la autopista correspondiente. No pasaron ni 15 minutos cuando empecé a escuchar unos rasguños en la caja del tráiler, pero estos sonaban arriba, como si algo estuviera encima del camión. Estaba deliberando si me orillaba para revisar, cuando el ruido se calmó y pensé que eran mis nervios jugándome una mala pasada. Es decir, iba fastidiada a niveles increíbles por haberme pasado casi todo el día dentro de la cabina. Agarré una botella de refresco, le di un generoso trago y me concentré en la carretera. Ya estaba muy oscuro, pero eso me daba la ventaja de que el tránsito disminuiría y podría pisarle al acelerador. Pasó un rato más y los rasguños volvieron. En ese momento iba por una zona medio boscosa. Veía árboles por todos lados y la comunidad más cercana me quedaba bastante lejos. Así que cuando escuché un alarido estridente que me llegó a mis oídos a pesar del ruido estridente que generaba mi enorme vehículo, fui consciente de que alguna cosa no andaba bien. Miré por los espejos laterales para saber si algo iba detrás de mí y no detecté nada. Ningún coche me seguía. Aún así, el chillido se repitió e iba acompañado por rasguños y golpes cuya vibración llegaba hasta la cabina. No me podía explicar qué ocurría. Además, el grito era parecido al de una mujer. Tenía un timbre muy agudo y largo. No emitía palabras, solo alaridos estridentes y escalofriantes. Continué manejando con sensatez, pues no debía de perder el control del vehículo ni dejar que el miedo o los nervios me dominaran a tal grado de provocar un accidente. Bajé la vista hacia el reloj y noté que marcaba las 8:47. No era demasiado tarde como para que estuviera pasando algo tan raro. No sé por qué, pero desde el principio pensé que se trataba de algo anormal, una cuestión que se relacionaba con temas de miedo. En ningún momento me pasó por la mente que pudiera ser alguna persona encaramada sobre la caja o un asaltante, pues si era mujer, habría sido muy difícil haber subido sin que nadie la hubiera visto, y si era hombre, no podía gritar de esa forma. No, yo supe por instinto que se trataba de un ser oscuro y peligroso, con el cual debía de mantener distancia si quería llegar a casa esa misma noche. Operé el volante para estabilizar mi tráiler y me puse a rezar. Comencé a recitar un Ave María y lo uní con un Padre Nuestro. Le pedí a Dios que me dejara regresar a casa y abrazar a mis hijos. Pero conforme salían esas palabras de mi boca, los chillidos se hacían más fuertes, como si quisieran silenciar mis rezos y peticiones. No permití que aquello ocurriera, así que elevé mi voz y pisé el acelerador para llegar lo más rápido posible a algún punto donde pudiera encontrar a otras personas. Así pues, ahí iba yo, manejando un tráiler y rezando al mismo tiempo que una cosa desconocida lanzaba fuertes alaridos. En cierto momento, me di cuenta de que me faltaban un par de kilómetros para llegar a una gasolinera. Así que no paré de rezar en voz alta. Me daba ánimos a mí misma para soportar el miedo. Sin embargo, mis manos temblaban al sujetar el volante. En cuanto vi las luces verdes de la famosa gasolinera, tragué saliva con alivio. Pero en ese instante mi vehículo se sacudió como si una de las llantas hubiera explotado. Se movió como una víbora por varios metros y me costó mucho recuperar la estabilidad. Apenas logré dominar el avance, me asomé por el espejo izquierdo y contemplé la manera en que una esfera de luz anaranjada
flotaba sobre la carretera e iba siguiéndome. La visión me erizó los vellos de los brazos y me obligó a aumentar la velocidad. El círculo luminoso mantuvo el ritmo. Me dio la impresión de que buscaba impactarme, pero no lo hizo. Gracias a Dios, repentinamente se detuvo, dio un giro y cambió su dirección hacia el paraje baldío, que se extendía a la derecha. Yo me acerqué a la gasolinera. Se los juro que me detuve y bajé con las piernas temblorosas. El dependiente se acercó a preguntarme si me pasaba algo y torpemente le conté lo ocurrido. Él se persignó y me dijo lo que yo no me atreví a decir en voz alta. «Se te pegó una bruja, muchacha». Se asomó a la carretera. Sin embargo, la esfera ya no se veía por ningún lado. Decidí tomarme un café para relajarme y compré también algunas golosinas porque sentí que se me bajó la presión o el azúcar. Una vez que pude respirar con ligereza, volví a la cabina. Recé en silencio y bendije el camino que me quedaba por delante. Llegué a mi casa a eso de la 1:30. Todavía me sentía ansiosa, pero ya no vi, escuché ni sentí nada raro. Esa noche me acurruqué junto a mis hijos y en cuanto llegó el domingo próximo, fui por agua bendita y la usé para rociar mi tráiler. A pesar de aquello, soy trailera y me gusta lo que hago. Muchas gracias por escucharme. La historia de una trailera. Me presento como la China. Así me pusieron desde que era muy pequeña, pues heredé el pelo rizado de mi padre. Crecí en un ambiente común. Mi familia no tenía mucho dinero, pero jamás nos faltó un plato de comida sobre la mesa. Cuando cumplí 13 años, mi vida dio un giro total y pasé a ser de una niña tierna a convertirme en una hermosa joven. Mi cuerpo cambió de manera asombrosa, y para cuando cumplí 14 años, disponía de un séquito de muchachos que cacheteaban las banquetas a mi paso. Sí, era muy guapa y lo sabía, así que aproveché la oportunidad tanto como pude. Recibía todos los regalos que mis pretendientes me ofrecían, pero a ninguno le daba más que un beso en la mejilla o una sonrisa que alimentaba sus esperanzas. La verdad es que en aquel entonces no conocía a ningún chico que me interesara. Sin embargo, me agradaba recibir elogios y detalles por los cuales no tenía que pagar. A los 18 años la vida puso en mi camino a Gerardo, un joven de 23 que se dedicaba al tráiler. Nos hicimos novios de inmediato. Teníamos muchas cosas en común y nos llevábamos de maravilla. A su lado yo siempre me la pasaba increíble. A él le encantaba presumir que se quedó con la mujer más bonita del pueblo, y a mí me fascinaba ver la envidia en los ojos de otras chicas que también quisieron andar con él. De ese modo pasó el tiempo. Cuando no estaba estudiando, andaba con Gerardo en su tráiler y de una u otra manera me gané el sobrenombre de la China Trailera. Me parecía gracioso y divertido, pues mucha gente me ubicaba por ese término, pero ni siquiera se imaginaban cuál era mi nombre real. De tanto andar en el tráiler de mi novio, empecé a interesarme en su conducción, y él, siempre tan lindo, decidió enseñarme. Al principio me costó muchísimo, ya que no es fácil dominar un vehículo tan grande y tener una visión clara de las proporciones para moverlo. Aún así, Gera fue muy paciente conmigo y me dejó aprender a mi ritmo. Al final logré mover su tráiler por toda la ciudad, y eso me hizo sentir muy bien. Siempre recuerdo esa temporada con una sonrisa en el rostro, porque fui verdaderamente feliz. Lo que no me alegra fue lo siguiente.
Estaba por cumplir 22 años cuando Gerardo me avisó que lo contrataron para una entrega buena, de esas donde pagaban muy bien, porque el traslado sería largo y tardado. De inmediato le dije que me iba con él, pero mi novio me abrazó y me dijo que no, pues podía ser un viaje ajetreado y que prefería que me quedara para hacerme cargo de otras cosas. Por supuesto, le aseguré que no tenía pendientes en ese pueblo alejado de todo, pero él me dio un beso en la frente y sacó una cajita de color rojo, dentro de la cual guardaba un anillo en el que concretó la promesa más grande de su vida. Me pidió que me casara con él y me prometió que el pago correspondiente a ese trabajo lo usaríamos para comprar mi vestido. Esa tarde lloré de alegría y al siguiente día lo despedí en la carretera. Le eché la bendición y le pedí que se cuidara mucho para que pronto pudiéramos empezar una vida juntos y para siempre. Estoy bastante segura de que Hera cumplió al pie de la letra mis peticiones, pero la demás gente no era como él. 2 días después recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y me informaron que se comunicaban de la policía, que necesitaban a los familiares de Gerardo porque sufrió un accidente. Mis suegros y yo salimos con lo que llevábamos puesto e hicimos un viaje de casi 3 horas para llegar al estado vecino. Y ahí nos dieron terribles noticias. Gerardo no se hallaba gravemente herido por un accidente. De hecho, tenía 2 días congelado en la morgue. Un conductor ebrio provocó un choque múltiple en la autopista federal, y mi novio fue una de las lamentables pérdidas humanas de ese suceso. Cuando entré a reconocer su cuerpo, sentí que el alma se me caía al suelo. El amor de mi vida yacía en una mesa y tenía el rostro desfigurado, según me dijeron, porque se impactó con brusquedad contra el vidrio frontal del tráiler. Fue una muerte instantánea, me comentó el forense. Ahora que lo pienso, creo que dicen eso por protocolo, para que uno entre el dolor se reconforte con la idea de que su ser querido no sufrió tanto. Entre los padres de Hera y yo, hicimos el papeleo para que nos liberaran un acta de defunción y luego seguimos con el traslado del cadáver. Organizamos un sepelio sencillo y enterramos a Gerardo en medio de un desconcierto inmenso. Estuve esos 2 días como flotando, viendo sucesos sobre los cuales no me caía el 20 de que eran reales, pero cuando llegué a mi casa y me topé con la realidad de que jamás volvería a abrazar a mi pareja, de que no me volvería a besar y que nunca nos llegaríamos a casar, la desesperación me rebasó. Me tiré a llorar hasta que el llanto me hizo dormir y en cuanto desperté, al amanecer, las lágrimas se me derramaron sin consuelo. Ya tenía tiempo de que había dejado los estudios, sin embargo, me hundí en la miseria más espantosa e hice de mi cuarto una trinchera de la que no me atrevía a salir más que para ir al baño. Mis padres hacían hasta lo imposible para animarme, aunque pronto se dieron cuenta de que no eran capaces de lograr nada y se limitaron a pasarme platos de comida que, la mayor parte de las veces, recogían intactos. Perdí mucho peso, se me arruinó la piel y me convertí en un espectro de aquella chica alegre que fui. Incluso mis chinos se opacaron y se desnivelaron al grado de que unas secciones de mi melena se veían lacias. Por otro lado, llegué al extremo de no bañarme en casi una semana. Olía asqueroso y tenía el aspecto de una persona sin hogar, pero ni siquiera así dejaba de llorar. Frente a ese repulsivo panorama, mi adorada madre tomó medidas más fuertes para enfrentar una situación que se estaba saliendo de control. Fue a buscar a una señora llamada Marta que, supuestamente, tenía el don para contactar el espíritu de los fallecidos. Una tarde llamaron al timbre.
y esa mujer entró en mi casa. Tocó a mi cuarto, entró sin vergüenza, tendió un mantel rojo y comenzó una sesión espiritista durante la cual me quedé mirando el humo del incienso. No le creí nada de lo que estuvo diciendo hasta que pronunció lo siguiente. Ya lo encontré. Aquí está. Justo ahora lo siento. Un muchacho joven, listo y trabajador. China. Él está muy triste por no cumplir su promesa. Te dijo que se iba a regresar para casarse contigo y te entregó un anillo en una caja de color rojo. A todos les enseñé el anillo de compromiso que me dio mi novio, pero nadie más que él y yo sabíamos de qué color era la caja. Me la entregó en la cabina de su tráiler, a solas, y la tenía guardada dentro de mi ropero, en lo más hondo, porque si la veía más ganas me daban de llorar. Dejé seguir a la mujer. Hija, dice Gerardo que no fue su intención y te pide disculpas. También me pide que te dé un mensaje. Perdóname por ponerte triste, mi chinita bella. Sé que vas a estar desconsolada. Yo estoy destrozado del otro lado. Pero te pido con toda mi alma que no te quedes en la cama. Levántate. Recuérdame con melancolía y asegúrate de vivir la vida que deseábamos compartir. Sé feliz, aunque te tardes. Te voy a esperar hasta el fin de los días. Incluso si le regalas tu corazón a alguien más, seré un buen amigo que te cuide desde la distancia. Siendo sincera, el tracaleo de la señora con respecto a seguir con mi vida me entró por un oído y me salió por el otro, pues eso era lo que siempre se le dice a la gente para obligarla a seguir adelante, a pesar de que haya perdido al ser más querido para su alma. Dejé a doña Marta hablar con gusto y estaba dispuesta a regresar a mi cama en cuanto se fuera, pero la señora añadió una cosa que me sorprendió. China, Gerardo dice algo más. Recibe el dinero que te van a mandar y cómprate varios vestidos. Si con lo de la caja me hizo dudar, con lo de los vestidos me descolocó. Nunca interactué con la señora hasta ese día, así que no existía un modo lógico de que pudiera saber esas cosas. Le tomé las manos y le di las gracias por sus reconfortantes palabras. Luego nos pusimos a platicar como si fuéramos amigas de toda la vida. Le confesé los planes que tenía con mi novio y también me desahogué frente a ella. Al finalizar, la mujer me aseguró que comprendía mi dolor y me advirtió que esa sería la única vez en que me daría un servicio, porque al hablar con los que ya no están en este plano es muy peligroso. Aunado a lo anterior, me ofreció una opción para superar el duelo más rápido: trabajo. Según me comentó, ella y su gente solían contratar a choferes que les llevaran diferentes mercancías, pero no siempre encontraban a personas confiables ni dispuestas a colaborar en un negocio como el de ellos. La mayoría de los pobladores locales les tenían miedo y eso les causaba problemas. Al principio no entendí por qué me ofrecía eso a mí. Después me explicó que era porque yo sabía manejar un tráiler y como no tenía nada mejor que hacer, acepté. De ese modo empecé a trabajar para doña Marta y su familia de brujos, quienes me asignaron un tráiler sencillo en el que bajaba desde el pueblo hasta la ciudad y esperaba a que me cargaran con diferentes mercancías de cuestionable origen y función, pero que terminaban ocultas por cosas más comunes como cajas de tomate o rollos de tela. Más o menos un mes después, me llamaron de la empresa en la que trabajaba Jera y me dijo que me dejaron entre los beneficiarios de su seguro. Así que, tal como me indicó la señora en la sesión, recibí una generosa suma de dinero y usé una parte para comprarme un par de vestidos, uno azul y otro rojo. Evité por completo probarme siquiera alguno de color blanco. Dadas las circunstancias, la pena me siguió embargando, pero tener algo en que ocuparme me daba el ánimo suficiente para seguir adelante, aunque me movía como en automático.
Durante un tiempo me dediqué a cumplir con mis obligaciones y ya. No me interesaba lo que cargaba ni lo que dejaba en el almacén de los hierberos. Solo pedía que me firmaran la hoja de entrega por si llegaba a faltar algo. Luego estacionaba el camión en una bodega perteneciente a la familia de Marta. Nunca me quedé en el sitio donde vivían, mismo que parecía una vecindad, con casas que rodeaban un patio amplio y una covacha de tela con techo de palma, punto en el que realizaban sus labores como curanderos, brujas, mediums y todo eso. El tema me parecía interesante, pero no estaba en mis 5 sentidos todavía, y preferí dejar las cosas en paz. Esa fue mi manera de enfrentar la ausencia de mi prometido, y me funcionó hasta un día en el que escuché un llanto inexplicable en la caja del tráiler. Parecido al de un gato pequeño o un bebé con pocos meses de nacido. En cuanto llegué a la bodega, bajé y fui a abrir la portezuela. Me subí a la carrera y empecé a buscar entre las cosas. En ese instante, se asomó don Artemio, hermano de mi jefa, y me preguntó qué hacía, pues bien sabía que yo solo dejaba el camión y me iba para mi casa. Le dije lo que escuché durante el camino, y él me invitó a bajar. Usó una voz suave como la que una persona mayor usaría con una niña de 3 o 4 años. Luego me dijo, «Es parte de tu trabajo ignorar lo que veas o escuches dentro del tráiler. Anda, ve con Marta para que te pague y dile que te dé un bono, que va de mi parte». Descendí y dejé el almacén con un regusto amargo en la boca, pero cobré mi paga, mi bono y me fui a casa. Fue en esa ocasión en que algo dentro de mi pecho se quebró. Supe que sería cuestión de tiempo para que dejara el empleo que llevaba desarrollando desde hacía casi un año. En esos días recuerdo que tuve pesadillas recurrentes. En casi todas, iba manejando el tráiler. Oía unos chillidos extraños y me bajaba a revisar, aunque estuviera asustada. Ahora que reflexiono al respecto, me doy cuenta de que fui una completa insensata. Es decir, ¿por qué me hice de la vista gorda, preguntándome esto o aquello? ¿Qué podría llorar como bebé o como gato, sino un bebé o un gato? ¿Para qué tipo de gente trabajaba? ¿Para una familia dedicada a la brujería? ¿No se decía que las brujas usan todo tipo de cosas siniestras para sus rituales? Era de lo más normal que necesitaran un gato o un bebé como ingrediente, ¿no? Claro que mi cabeza de persona normal se negó a creerlo y se sumergió en la negación. Me repetí una y otra vez que escuché mal, que se trató de un chirrido mecánico proveniente del viejo tráiler que manejaba o algún objeto metálico olvidado sobre la carretera, y al pasar sobre él, rechinó de manera traicionera. Traté de convencerme también de que el hermano de Marta solo dijo palabras al aire, respondió por responder y ya. De verdad me esforcé mucho por creer que las cosas estaban bien, pero no pude ignorar ese detalle. ¿Por qué el tenue llanto que oí permanecía grabado en mi memoria como si lo hubieran fijado de forma artificial? Al paso de los días me percaté de lo mucho que me costaba hacer mi trabajo. Agarraba el tráiler y me pesaba demasiado el volante. Iba a recoger las mercancías y volvía con un desánimo inmenso. Me preguntaba si dentro de la caja iba algo más que hierbas, polvos o líquidos apestosos. Tan ensimismada estaba con el tema que una tarde, al llegar con el tráiler cargado de mercancía, me despedí de la persona que lo recibió y fingí ordenar mis cosas a fin de hallar el momento adecuado para esconderme debajo del vehículo o dentro de la caja. Para suerte mía, al cuidador en turno le entró una llamada. Se dio la vuelta y se alejó lo suficiente como para que pudiera ocultarme bajo un rollo de tela oscura. Pasó un rato antes de que me animara a asomarme, y cuando lo hice, hallé el almacén vacío, ambientado con una música extraña como antigua, generada con tambores y panderetas.
Me moví lentamente ocultándome entre las sombras, con el objetivo de acercarme a la puerta por donde se iba a las viviendas comunitarias. No deseaba que alguien se percatara de mi presencia, puesto que había varios lavaderos y tambos. Me escabullí a fin de acercarme al punto del que provenía la música. Una vez que logré ver y oír bien, noté que se trataba de algún ritual en desarrollo. En el patio, recostada, se veía una mujer de unos 50 años. Doña Marta estaba vestida de negro y traía en las manos a una gallina que cacareaba con desesperación. Alrededor de ellas, los familiares de la bruja cantaban y tocaban sin cesar. Tras unos minutos, se acercó al centro uno de los hermanos de mi jefa y usó un ramillete de hierbas verdes para darle fuertes latigazos a la dama del suelo, quien se quejó en voz alta, pero no se levantó. Al cabo de 10 minutos, la mandamás del equipo agarró un cuchillo, lo utilizó en el pescuezo de la gallina y dejó que su líquido empapara a la señora que permanecía tendida. El animal dejó de moverse conforme la vida se le escapaba a través de su cuello. Minutos adelante, un par de hombres ayudó a levantar a la mujer y doña Marta se acercó con otro ramillete de plantas y una cubeta. Limpió otra vez a su clienta y luego le aventó agua. El líquido se derramó por el patio y dejó a su paso una cantidad innumerable de pétalos de flores con diferentes colores. Tus hijos volverán a buen camino y tu marido ya no volteará a ver a nadie más, le dijo la bruja a la señora, quien le agradeció besando sus manos. Dos chicas se acercaron con una toalla y se llevaron a la dama. Creí que debería de salir de inmediato, pero me detuvo una conversación. ¿Sí te pagó? Preguntó un hombre. El doble tal como dijo, respondió mi jefa y luego añadió. Tráeme a la otra. El señor asintió y corrió a una de las casas, de la cual salió una mujer joven pero de aspecto enfermizo, junto con dos personas más grandes. «Cure a nuestra hija sin importar el precio, por favor», expuso la acompañante, y así comprendí que eran los padres de la muchacha. Doña Marta sonrió de una forma espantosa, agarró a la joven y la metió al cuarto de madera. Ahí encendió una luz, de modo que sus sombras se reflejaban en la tela que servía de paredes. A través de las siluetas, noté que mi patrona limpiaba a la muchacha con un huevo y luego con hierbas. Más tarde pidió música y volvieron a tocar los tambores. En cuanto el sonido retumbaba en el lugar, la bruja bailó alrededor de la joven y aunque no la oía, podía ver que también cantaba. La música duró más de 20 minutos. Logré apreciar cómo la mujer que me pasó un mensaje de mi novio fallecido se iba cansando hasta que se arrodilló. Entonces apareció una chiquilla como de 8 años, la cual cargaba algo entre sus brazos. Entró al pequeño cuarto y depositó su carga frente a Marta. Se inclinó para sacar lo que se ocultaba en el envoltorio y observé horrorizada que levantaba algo que no podía ser más que un bebé. Los tamborazos se volvieron frenéticos. Ya no se percibía un ritmo en sus sonidos. Era un ruido repugnante el que me taladraba los oídos, pero no podía dejar de mirar. Las sombras delataron los movimientos de Doña Marta. Agarró al pequeñito por las piernas y lo puso de cabeza. En la lejanía, fui capaz de distinguir cómo se movía. Lloraba sin consuelo, pero los tambores no me dejaron oír su llanto. No sé por qué, pero la joven puso la cabeza del bebé entre sus manos y puso su frente junto a la de él o ella. La bruja a su lado les acarició la cabeza y no estoy segura, pero creo que usó el cabello de la muchacha para enredar el cuello de la criatura. Se mantuvieron así por un instante y luego, al igual que con la gallina, la mujer usó el cuchillo con el que dividió el tierno cuello de aquel ser inocente. La joven intentó alejarse,
pero su cabello estaba enredado en el bebé y tuvo que mantenerse en su lugar. Tras el baño sangriento, Doña Marta usó el cuchillo para romper de un tajo el pelo que unía a la joven con el diminuto cadáver. Después lo aventó como si se tratara de un trapo viejo y sacó a su clienta de la siniestra covacha. Afuera todavía le dio un par de limpias con ramas y huevos. Más tarde, usó un objeto extraño parecido a una pala para darle a la chica un golpe en la cabeza y ella se desvaneció en los brazos de sus padres. Los dos miraban anonadados a su hija, pero no tuvieron tiempo para protestar, pues la bruja dijo a voz de grito: «Disfruten de su pequeña, ahora está sanada». Los padres agradecidos recogieron a la muchacha y la arrastraron con dificultad a la vivienda de donde salieron. Antes de entrar, otra niña les dijo que la tina estaba lista, pues ella y sus hermanas le ayudarían a bañar a la muchacha. Mientras la multitud estaba ocupada con la jovencita, yo me moví entre las sombras y regresé al almacén. Agarré mis cosas y salí a la calle con la mayor discreción posible. Desde la puerta miré con cierta melancolía al tráiler que me sacó de la fuerte depresión en la que estaba hundida y le dije adiós, ya que no había forma de que regresara al día siguiente. Cerré la portezuela con inmensa delicadeza para que no hiciera ruido y me eché a correr para poner distancia entre Doña Marta, su familia y yo. Al llegar a mi casa les dije a mis padres lo que vi y les pedí ayuda para hacer mis maletas e irme a otro estado con una tía, hermana de mi papá, a la cual mi mamá le llamó a fin de pedirle el mayor favor de toda su vida. Afortunadamente, aquella pariente mía aceptó con gusto y solventamos el problema de dónde iba a llegar y con quién me quedaría en un lugar tan alejado de mi hogar original. Mis queridos padres me brindaron todo su apoyo, pero tenía dudas al respecto, así que les dije: «Esto estaba totalmente calculado. Ahora me doy cuenta, necesitaban a una persona que manejara su tráiler, pero que no estuviera interesada en lo que llevaba. Además, díganme, ¿por qué yo? A mí jamás me detuvo una patrulla ni me hicieron revisiones a fondo. Los policías, en cuanto veían que era mujer, se sonreían, me hacían la plática y me dejaban ir. Doña Marta y su familia buscaban a alguien que no llamara la atención, una persona que pudiera pasar desapercibida para mover las cochinadas que compraban. Y esa fui yo, una tonta enamorada, entristecida por la pérdida y bendecida con la habilidad de mover una bestia de fierro. Mi familia no tenía nada que refutar. Siempre fue un trabajo inadecuado y poco honorable. No les gustaba que su hija trabajara para esa gente, pero lo reconfortaba que me levantara de la cama día con día y se resignaron ante algo que siempre les dio mala espina. Llegué a mi casa a las 11 de la noche y para las 12 estábamos entrando a la terminal de autobuses. Subí a un autobús de segunda clase y viajé durante 6 horas para llegar al centro del estado vecino. Ahí, a pesar de la hora, ya me estaba esperando mi tía, sus hijos y su esposo. Me recibieron con los brazos abiertos. En mi casa, mis papás se mantuvieron en vela y solo se relajaron cuando les avisé que ya me encontraba en el destino correspondiente. En cuanto clareó el día, mi mamá se bañó y se arregló con el propósito de ir a dejarle una carta a mi jefa, la cual escribí a computadora para que no tuviera mis letras de manera directa, pues no estoy segura, pero consideré que así sería más confiable para mí. Luego de lo que vi, sabía que existían cosas inexplicables y fuera de mi reducido entendimiento. En el recado puse lo siguiente: «Señora Marta, le agradezco mucho por la ayuda que me brindó en un momento muy difícil para mí. Sin embargo, el otro día escuché algo raro en el tráiler y no he podido dejar de pensar en ello. No me quiero entrometer en sus cosas ni causar problemas. Hay en mi familia unas personas a las que puedo ayudar y me voy con ellas». Según me contó mi mamá más adelante, la mujer sonrió al leer el aviso y le pidió unos momentos. Entró a su casa y regresó con algunos billetes a los que denominó mi liquidación.
Esa fue la última vez en que mi familia interactuó con ella, pues gracias a Dios, ya no les fue necesario frecuentarla, y a mí no me ocurrió nada extraño. O sea que no me hicieron ningún tipo de trabajo de brujería. A veces, cuando recuerdo todo eso, me remuerde el no haber denunciado a Doña Marta. Sin embargo, dudo mucho que hubiera cambiado algo o que la policía tomara cartas en el asunto relacionado con la brujería. Lo que sí hice fue prender a menudo una veladora dedicada al niño que escuché en la caja del tráiler y otra en honor del que perdió la vida para que la hija de un quién sabe quién recuperara la suya. En ocasiones me pregunto si en verdad eran dos o se trataba del mismo niño, pero es algo que nunca sabré. Por último, estuve trabajando en muchas cosas, desde lavatrastes hasta cajera. Sin embargo, ya estaba decidido lo que debía hacer y más temprano que tarde me uní a un gremio de traileros en el que continúo hasta el día de hoy. Ya cumplí 37 años, no sé más de Marta y en realidad no me interesa saber nada de ella. Gracias por escucharme. Muchas gracias por llegar hasta el final de los relatos de esta noche. No olvides suscribirte, picarle a la campanita y activar todas las notificaciones para no perderte ninguna de las historias de terror que subimos cada semana. No olvides dejarme tu pulgar arriba, acompañado de tu comentario. Siempre me gusta leerte, así puedo saber de dónde me escuchas, cuál es tu opinión y conocerte un poco más. Si las historias de trailero son de tu agrado, me encantaría que me compartieras con tus amigos. Eso me ayudaría a llegar a muchas más personas. Que tengas una linda noche. Nos vemos en una próxima emisión de Oscuro Secreto.